Los robots espaciales van a atacar la Tierra muy pronto. Vienen de Nebulosa 5, el lugar más lejano del universo. Está más o menos aquí. Nos vigilan desde hace por lo menos 4.000 años y han decidido que algún día seremos una amenaza para otros mundos. Va a morir casi toda la gente. Muy pronto. No paro de decírselo a mi madre y no se lo cree. Lo sé desde el día de mi cumpleaños. Me regalaron la nave que ya no quería el primo José Carlos. Un G6 y una guacolonia. Después de la gran fiesta, me asomé a la ventana para ver si hacía buena tarde. Entonces recibí el rayo cósmico telepático desde Nebulosa 5. Vi a los robots. Me hablaron sobre ellos, su mundo y su ataque. Dijeron que nada puede evitar la destrucción, pero nos daban la oportunidad de empezar de nuevo. Un lugar, una hora, y un elegido para salvar a unos pocos. Yo. Mi madre me dijo que me encontró sangrando y paralizado. Y me enteré. Estaba asimilando mi nueva misión. Ese lugar tan familiar y esa hora en la que se pararán todos los relojes humanos. Era el descampado de cagar los perros y al lado de mi casa. Los robots dijeron que sería el único lugar del mundo libre de su fumigación mortal. Estar aquí a la hora del ataque es la única forma de sobrevivir. Me han dado algo de tiempo. No creo que falte mucho. Podría ser hoy. A veces, si no hay nada que hacer en casa, me voy antes con un tebeo y espero. Cuando se acerca la hora me pongo un poco nervioso, sobre todo en los últimos segundos. 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. A veces algún tonto del culo viene a reírse de mí. Casi siempre mi vecino Eduardo o su hermano. Espero que sufran mucho cuando los robots les maten. Las personas más importantes para mí son mi madre y el primo José Carlos. Cada día intento que entiendan la amenaza y me acompañen. Hice dibujos terroríficos de los robots para asustarlos. Les enseñé sus cerebros mecánicos. Sus cuerpos de fantasma, sus emisores de rayos positrónicos gamma 36, sus garras afiladas. No tuvieron miedo, hasta mi madre colgó en la nevera uno que le gustó. Intenté algo más impresionante. Veo en sus caras que no entienden que hago esto para que sigan vivos. No quiero que los robots les maten, pero ya no sé qué hacer para salvarlos. He intentado convencerles una y otra vez, y no ha servido de nada. Me pongo triste durante un rato muchas tardes, cuando estoy esperando la hora del ataque. Creo que cuando no haya nadie más que yo en el mundo, va a ser un poco raro, pero se me pasa enseguida. Pienso que lo he intentado
y que sin ellos no estaré tan mal. Después del ataque habrá muchísimo que hacer en el nuevo mundo y casi no tendré tiempo de echar a nadie de menos. Voy a hacer lo que quiera y cuando me dé la gana. Espero que sea hoy, por fin. Me apetece estar solo.